Adriano, buenas noches. Buenas noches. Que primero que nada, muchísimas gracias por atendernos y por venir aquí a tus cortinas negras. Muchas gracias. Ya era hora. Hombre, hemos estado detrás de ti bastante tiempo. Sí. Pero bueno, nos consta que andas muy liado y andas para arriba y para abajo. Ahora te preguntaremos con qué artistas acompañas y cuál es tu andadura. Pero déjame que te pregunte, el tema que nos has interpretado antes, sí. ¿Cómo se titula? ¿Qué nos has tocado? Son unas colombianas y se titula Sara is Moon. Sara es lunes. Porque la melodía principal se me ocurrió allí en Sara de los Atunes, que tanto trabajito nos estás dando últimamente. ¿Desde cuándo estás tocando la guitarra, Adrián? Desde los 12 años. ¿Empezaste a los 12 años? Desde los 12 años, sí. ¿Y aquí en San Fernando, cómo comienza un niño de 12 años a tocar la guitarra y de dónde te viene? Pues porque yo viví en Carlos III, mi padre es militar, y allí se ponían a tocar en la calle dos guitarristas, bueno, dos chavales, y a mí me llamaba muchísimo la atención lo que era el sonido de la guitarra y el instrumento en sí, sí, la forma del instrumento me parecía una cosa muy bonita. Y yo me acuerdo, me considero tímido, y yo me hartaba de dar vueltas por donde ellos estaban, para que no me vieran quieto. Yo pasaba como que no quería la cosa, pero vamos, yo lo que estaba era escuchando y pendiente a lo que tocaban, que no tocaban flamenco ni tocaban nada. Flamenco es porque mi padre me apuntó con un profesor de guitarra que era Ramón de la Isla. Entonces, pues claro, lo que me enseñaba era flamenco y bueno, bendito sea.
Eso te iba a preguntar, ¿qué referentes tienes tú de la guitarra, ¿no? Tanto de aquí de San Fernando como, bueno, no sé, a nivel nacional, ¿no? ¿Quiénes son tus referentes? ¿Quién es tu guitarrista de mesita de noche, ¿no? Nosotros hemos tenido la suerte, los que estamos ahora aquí, de estar en la época que hemos conocido a Paco de Lucía, a Manolo Sanlúcar, que son nuestros referentes. Después han salido una serie de guitarristas, discípulos de ellos, de unos 10 o 15 años menos. Te hablo de Riqueni, Tomatito, Vicente Amigo, que es que lo han hecho tan bien como ellos. Y de toda esta gente, de toda esta gente que tanto han estudiado y tanto han aportado, pues nos nutrimos los de ahora. ¿Con qué edad te subes a un escenario, Adrián? Con 14, creo que fue. ¿Te acuerdas dónde fue? Sí, fue en la peña El Chumi, del Puerto, de Santa María. Y me acuerdo yo que cantaba Antonio Reyes. Antonio Reyes con 12 años, con 11 años. Claro, era un niño también. Sí. Lo acompañamos, mi profesor Ramón y yo. Y fue la primera vez. Tenía el poste guardado, ¿sabes? Antes guardaba uno todos los postes, guardaba uno todo. Ya no guarda uno nada. Adriano, siempre se ha dicho una frase hecha, ¿no? Que hay por ahí de que los guitarristas son cantadores frustrados. ¿Es tu caso? No, el mío no, seguro que no. Vamos, yo tengo que cantar, qué vergüenza es mío. Ni cantar ni bailar. Yo paso de eso. ¿Y aquí en la isla queda alguien? Bueno, en la isla. Digo en la isla porque los que te conocemos te vemos tocar y acompañar a muchísimos artistas, ¿no? Pero ¿qué cantao hay por ahí que te gustaría acompañar, que no has acompañado? Mira, mi sueño, igual que el sueño de todos los que pueden tener mi edad, era, bueno, acompañar a Camarón. Era una cosa casi imposible, ¿no? Yo tuve la suerte de estar en festivales con él y tengo incluso alguna anécdota con él personal. Y ese sí que era mi sueño. Hoy en día, pues, he acompañado a mucha gente conocida y bueno, y los que vendrán. No es cuestión de ponerte a dar nombre, pero bueno, desde José Merced he podido tocar con Poveda, Chano Loato, que ya no está, Mariana, el Chato de la Isla, mucha gente importante, sobre todo de la zona, que yo he tenido oportunidad y ese privilegio de hacerlo, claro, más joven. Y bueno, yo lo puedo contar. Y hay testimonio y fe de que es verdad. ¿Y actualmente con quién trabajas, con quién te estás moviendo? Pues es un poco lo mismo. Lo que sí es verdad que hay una serie de gente que te llaman constantemente. Entre ellos, pues, por ejemplo, Antonio Lizana. Trabajo muchísimo con María la Mónica, con mi gran amiga Mesaya. Tenemos un grupo llamado Endeando, que la verdad que está gustando muchísimo. Y también solo me están saliendo muchas cositas. Y, o sea, bailadores, cantadores, van saliendo proyectos, grabaciones, y poquito a poco se... Un guitarrista como tú, ¿dónde te sientes más cómodo o como guitarrista, qué piensas que es más completo? ¿La labor del acompañante o la del concertista, ¿no? Ya que me hablas de tocar solo, ¿no? Las dos tienen muchísimo mérito. Sí, es verdad que como acompañante estás un poquito más relajado. Estás un poquito hacia atrás y yo casi disfruto más, porque cuando me pongo adelante lo paso fatal. No, pero bueno, si hay que ponerse, se pone, ¿no? Se dice, ¿no? Pero yo lo paso mal. Adriano,
Me consta que bueno, no solo te mueves en el panorama nacional, también sales al extranjero. ¿Qué diferencia entiendes tú que hay en la apreciación a lo que es el flamenco, o en tu caso a la guitarra concretamente, dentro y fuera de España? Pues mira, en ciertos países, no en todos, el nivel cultural es muy alto y el respeto a la música es muy alto y valoran al flamenco como lo que es, una música de primer nivel. Y claro que lo aprecian, lo aplauden, lo festejan, organizan festivales en el cual vamos los flamencos a llenar el aforo. Cada vez que se organiza un festival de flamenco en cualquier ciudad de Europa, cualquier ciudad de América, se llenan los aforos, no hay entrada. Y eso es por algo. El flamenco llama muchísimo la atención, es una música a nivel de armonía y a nivel rítmico muy rica, y es una música también muy valorada por el resto de músicos que no son flamencos. Adriano, aquí en San Fernando, por ejemplo, en Jerez, pues bueno, la guitarra de Jerez es muy peculiar por su rajeo, ¿no? Muy particular, o incluso se habla de la guitarra de Morón. Aquí en San Fernando, en los últimos años, ha habido pues un movimiento dentro de la guitarra de guitarristas que se están moviendo a un gran nivel, ¿no? Bueno, se me puede ocurrir, si me permite, pues Víctor Rosa, casi todos. Jesús Guerrero, Juan Manuel Fernández, Jaime de la Isla, por supuesto tú, y seguro que alguno me queda en el tintero, ¿no? Pero es un movimiento tal el que está surgiendo en San Fernando con la guitarra, que a mí me gustaría preguntarte si tú crees que, al igual que Morón o Jerez, como te he dicho, ¿tú crees que podemos hablar de algo especial que nos identifique en la guitarra de San Fernando? Creo que todavía no. Todavía no. Hay una serie de guitarristas que sí, que igual uno hemos sido alumnos de otro, y claro, esa influencia está, pero un estilo tan definido como el de Jerez, de momento creo que no. Hay guitarristas de nivel de champion, pero estilo como estilo, todavía no se puede decir que lo haya, por lo menos esa es mi opinión. Adriano, de los guitarristas aquí de San Fernando, ¿no? Quizás de los maestros, ¿no? ¿Qué crees tú que han aportado ellos, ¿no? De esos maestros de una o dos generaciones hacia atrás, ¿no? Bueno, ha habido guitarristas, sí es cierto que profesionales al 100%, pues creo que ha habido poquitos. Ellos eran aficionados a la guitarra, pero tenían su oficio. El que no trabajaba en la Bazán, trabajaba en la Carraca, y como tú comprenderás, esto necesita muchísimas horas de dedicación. Y sí es verdad que eso, que en parte han sido profesores de muchos de nosotros. Pero ahora sí se está dando que eso, que estamos dedicados al instrumento, estamos dedicados a la profesión, y como tal, pues el trabajo se ve. El trabajo nos llama. Ellos antes no podían hacer giras ni podían hacer nada porque estaban trabajando en sus trabajos. Y profesionales, que yo sepa, no había tanto. ¿Después de Paco de Lucía? Uf. No contesto. Es difícil. Porque ¿no? Todos tienen algo especial. Y a mí me vuelven locos todos los que me gustan a mí, claro. Esa simbiosis que pudimos disfrutar entre Paco de Lucía y Camarón, ¿quién acompañaba a quién, Adriano? Ahí, eso fue la revolución. Ahí se acompañaban mutuamente.
Camarón era, para mí era el guitarrista que necesitaba Paco de Lucía para desarrollar su música. Y Camarón pues tuvo a ese genio al lado que lo guió, lo guió y le hizo esos discos. Yo, y que me perdone quien quiera, yo creo que Camarón sin Paco de Lucía no hubiera sido el Camarón que conocemos hoy en día. Es fundamental la figura de Paco de Lucía en la carrera de Camarón. Bueno, creo que me has contestado la siguiente pregunta, pero te voy a preguntar. Dentro de esos casi 20, ¿no? 20 discos, ¿no?, que sacó Camarón, ¿no? Arriba, abajo, no recuerdo bien. Ahí hay una parte, esa parte primera en la que le toca Cepero, Paco de Lucía, después llega La Leyenda del Tiempo, ya con Tomate, sí, tal cual. ¿Con qué parte te quedas tú de Camarón? Es que me gusta de arriba abajo. Yo escucho esa canastera, ese quejío del principio, esa voz. Y es que eso no se puede igualar, Dios mío. Eso no hay. Ese efecto que sale natural de la voz, eso no hay aparato hoy en día que lo pueda reproducir. Yo es que soy muy camaronero, ¿eh? Y Camarón para mí es. Para mí es el mejor cantador de la historia. Sabemos por vídeos y demás que Camarón también tocaba la guitarra. Sí. Yo tuve oportunidad de que me diera una para que la probara. A ver, cuéntanos alguna. No, fue la venta amarga cuando vino Televisión Española a hacer un programa de Navidad y le grabaron villancico. Y me acuerdo yo que con él estaba yo con el sobrino. Y me dice, ven, entra. Y entramos en el cuarto que hoy le llaman el cuarto de Camarón, allí en la venta. Y me dijo, dice, mira, ¿has visto la guitarra? Y cogió Camarón y dice, ¿tú tocas la guitarra? Toma, cógela. Y bueno, a mí me temblaban las manos. Yo no toqué, no puse ni una cuerda, vamos. Digo, sí, muy, muy bonita. Pésame un poco, no tiene ni color. Toma. La impresión, ¿no? Que da estar delante de una persona que admiro tantísimo, como artista, claro. ¿Qué ocurrió con la camisa, Adriano? ¿Con la camisa? Ya. Que me fui de excursión con el colegio, con el instituto. Y nos fuimos a Canarias, nos fuimos, no sé si una semana, a Canarias. En el JJ Siste. Y lo soltaron un día en Tenerife y pasé por una tienda y había en el escaparate una camisa negra, una camisa como con rayitas de brillito. Y dije, mira, para tocar, pues esto es chula. Entré, digo, mira que vale la camisa. Dice, 1000 pesetas. Digo, me la llevo. Y me traje la camisa. Entonces, eso fue en mayo, en julio. Se organizó un festival en la Gaceta Municipal, en el cual cantaba Camarón, creo que Xano Lobato. No, la cuestión, yo iba con la Niña Pastori y con un grupo que se llamaba Torbellino de la Isla, que era el grupo donde yo empecé. Entonces yo llevaba dos camisas, la blanca y la negra. Y la negra la puse en una silla, mientras salí con, no sé si con, primero salí con el cuadro y después salía con María, ¿no? Y salí con la camisa blanca y ahora cuando vuelvo me veo a Camarón sentado encima de la camisa negra, pero vamos, encima. ¿Sí? Total que yo mismo apurado, digo, José, mira que la camisa que la sento encima. Y dice, ay, es que no me he dado cuenta. Dice, mira, no pasa nada. Tú la cuelga aquí de una puntilla y con el vado de todos nosotros la arruga cae. Total, que eso hice, yo todo cortado, cogí la camisa, la colgué, y a mí me da vergüenza estar allí, estaba Tomatito y todo, me daba corte. Y me fui. Y cuando vine ya para salir con María, pues la camisa lo estaba. La camisa cualquiera que estaba allí dijo, aquí se ha sentado Camarón, esta me la llevo yo. Y esa camisa estará, yo qué sé, en cualquier casa de cualquier fanático,
con un marco como si fuera, no sé, la camiseta de Cristiano Ronaldo, vamos. La reliquia. Yo me quedé sin ella. Pero bueno, tengo para contar esto ahora. No, venga, claro. Adriano, ¿tú crees que la isla reconoció a José en vida? ¿Fue San Fernando fue justa con la ciudad, fue justa con Camarón? No. No. ¿Y después de muerto? Un poco más. Un poco más. Por desgracia, bueno, es lo que le pasa a todos los mitos, que muchas veces pues mueren en pleno trabajo y hoy en día sí, se sabe que es una figura súper importante en lo que es el panorama musical español y casi mundial. Pero en aquella, lo del entierro, mira, en el entierro vinieron gente de toda España. Es que sí, que la gente de San Fernando se echó a la calle, pero casi igual que si se echa a la Semana Santa o se echa al carnaval. Con todo el respeto, porque sabían quién era, pero en San Fernando el flamenco está gustando ahora. Y ahí por ahí alguna federación que tiene más parte de culpa. ¿A qué asociación te refieres? Pues mira, pues me refiero a la Fragua. A la Fragua. Pues mira, es una pregunta que no había pensado hacerte, pero ¿qué te parece lo que se está moviendo ahora en la isla, ¿no? Por ejemplo, la Fragua, como tú bien dices, ¿no? Y hay muchos otros movimientos de academias y demás, ¿no? Yo creo que vive ahora la isla un momento bueno dentro de lo que es el mundo del flamenco. Yo creo que, sinceramente, yo lo he hablado con socios y compañeros, la labor de la Fragua, esta labor sin ánimo de lucro, simplemente por amor al arte, yo creo que es de las cosas más importantes culturalmente que se han hecho aquí en esta ciudad. Yo creo que últimamente es un proyecto, eso hacía falta este proyecto. Hacía falta gente con ganas de reunirse, con ganas de ver películas, con ganas de comentar conciertos, con ganas de aprender a tocar las castañuelas, con ganas de ir a espectáculos, con ganas de organizar y organizarse. José Luis, Alfonso, que nos acompañáis, ¿alguna pregunta que queráis tener para Adriano? Sí, Adriano, yo me gustaría hacerte una pregunta acerca de la guitarra de Rafael. Has hablado de que tú crees que en San Fernando todavía no hay un sello de identidad en cuanto a los tocadores de guitarra. No, a los tocadores no, a un estilo que defina San Fernando como estilo guitarrístico. Bien, lo he aclarado y a eso me refería yo. Y ahora te pregunto por Rafael, no como guitarrista, que sabemos que lo es, sino como constructor, luthier de guitarra. ¿Qué opinas tú de su...? Rafael es un constructor de primer nivel. De primer nivel. Bueno, este instrumento es de él. Y la verdad que estoy súper contento. Tengo guitarras de varios constructores, pero casi siempre acabo cogiendo esta. Aparte me une un lazo de amistad fuerte porque Rafael ha sido profesor de gente de mi edad, de Víctor, de Juani, de muchos. Y aparte eso, pues, se dedica a hacer guitarra y la hace de esa forma, es tan meticuloso, es tan... Trabaja tan bien que... ¿Tú crees entonces que están al mismo nivel que una guitarra de las que se hacen en Madrid y de las que se hacen en Valencia? Y por no citar el nombre, pero ¿tú crees que están a esos niveles? Lo que sí es verdad que eso, que igual Rafael no tiene el nombre de constructores que llevan ya 80 años como marca. Rafael es un constructor relativamente nuevo y no es muy conocido, pero bueno, que eso, guitarras buenas, te puedo decir que hoy en día hacen casi todo el mundo.
pero la guitarra de Rafael pues son tan buenas como cualquiera de marca. Eso, la guitarra es que es no se puede acertar. Tú haces 10 guitarras y tú no sabes cómo te van a salir. Pero, hombre, siempre sabes que con una calidad mínima tienen. Y sí, que le haría falta un empujoncito a nivel de promoción, que él tampoco hace mucho por ello. Pero sí, es un instrumento que eso que lo han tocado ya muchos guitarristas y están a nivel. Adriano, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego. ¿Tú tenías alguna pregunta, José? No. Bien, de todas formas lo vemos, Yo es que eso, estilo. Sí, estilo no hay. Sí, a mí me ha gustado Paco, me ha gustado Tomate, me ha gustado Vicente y yo tengo lo de ellos más el rollo de Cádiz, más me gusta el jazz, lo que tengo es la rebujina que tengo, ¿entendés? Pero aquí no hay un estilo como de Jerez. Eso no lo hay aquí. No lo hay aquí porque tampoco hay cantadores. Sí, en Jerez canta todo el mundo en una huerga y canta por bulería, entonces se crea un estilo día a día, momento a momento. Aquí lo que hay cantadores que cantan de vez en cuando, sí, pero... No, pero no hay un estilo que defina... Él está contando, tocando por la isla. Por la isla no hay un estilo. Y el Mago Cádiz sí lo tiene, ¿no? Tampoco. En Morón, por ejemplo, sí se habla mucho. Morón sí, Morón tiene, es que eso, tiene una figura, que claro, la gente identifica ese toque de Morón. ¿Y qué toque es el de Morón? ¿Qué? ¿Qué toque es el de Morón? ¿Cómo? ¿Qué toque es el de Morón? ¿Qué el, pues, de pues tienen un toque peculiar, el de Diego del Gastor. Ese hombre ha creado una escuela, una forma de tocar. Que sí, que te puedes decir, mira, hacer los toques de Morón, ¿no? Suena a Morón, ellos sí. Pero aquí hoy en día... ¿Pero por algún palo especial o...? Bulería y Soledad, sobre todo. Bulería y Soledad. Igual que en Jerez, ¿no? En Jerez. No, Bulería, la Seguirilla. Y eso, y... Aire, no... Estilo, ¿no? Así como en el cante, sí. El cante de los puertos no tiene nada que ver con el cante. Como para pasurio.